Este sábado entonces la gran final y vamos a ir hasta España con nuestro querido Martín Einstein. Martín, más allá de que la historia en este torneo por parte del Valencia sea más notable, digamos, que la del Betis, ¿te parece que el conjunto albiverde sale como el favorito por el plantel actual que tienen y también la temporada que han ido tejiendo? Qué bonitos, mira, cierre de semana, pero también inicio de fin de semana, arrancar con este tipo de joyas, pues siempre nos deja muy contentos. Bienvenidos nuevamente, esto es SportsCenter y seguimos con las duelas encendidísimas, sacándoles brillo, mi Adam. Cuando dijiste qué bonitos, pensé que iba a decir tú y yo, que oiga, también, tenemos de regreso, por supuesto, a esta también, hora. Por supuesto. Pero está bien, dejamos pasar la flor. Nos metemos allá en actividad en la NBA, ¿le parece? Ding, 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 ¿cómo es eso? Ding, 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 correcto. Ding, ding, ding. Porque usted lo pidió. El sonido del ding, 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 ding para todos ustedes con lo mejor de las duelas. Así arrancamos esta edición de SportsCenter y ahora sí, presentación oficial del señor Adal Franco, Cari Correa con ustedes y todavía mucho por delante de lo cual platicar porque encendidísima también la Liga MX con esa rebatinga de boletos para la liguilla. ¿Cómo estás, Cari? Siempre es un gusto acompañarte. Así arrancamos esta edición de SportsCenter. Dices y dices bien, a todo lo que estás mencionando hay que agregarle que ya hay un equipo que tendría que descender. No va a descender, porque ya sabes que sí hay descenso, pero no hay descenso, pero pagan. ¿Usted me entendió, no? Lo de la multa, bueno, el fútbol mexicano. O sea, el que tiene plata, que la luzca. Pues hay que pagar. Hay uno que tiene que pagar, lo platicamos. Bueno, repetimos de nueva cuenta lo que ha ocurrido con el conjunto de Juárez. Tienen que pagar ya la multa por el descenso. No hay descenso. Pero no, que no hay descenso. Mira, te voy a tratar de explicar. En el fútbol mexicano empiezan los dueños. No, mejor no hay que ir por eso. No nos alcanza el tiempo para terminar de explicar eso. Ni vamos a terminar de entender. Ni nos van a entender tampoco. Pero el chiste es que tienen que pagar una multa, pues, ¿no? Bueno. No van a descender, pero un descenso virtual para el Tuca Ferretti, ¿eh? Bueno. Sí es algo duro para su currículum. Adiós, buen fin. La que se armó entre Lewis Hamilton y Toto Wolff, el jefe de Mercedes, luego de otra muy mala clasificación de Mercedes. Se dijeron de todo, lo tomaron las cámaras, fueron con Hamilton. ¡Ah, no! Estábamos ahí platicando. Sí, cómo no. La cosa no anda bien entre ellos, ¿eh? Qué bonita relación, ¿verdad? Bueno, no entre ellos, en el equipo, en realidad. El coche no camina y se trataba de ir un auto que volaba, ¿no? A veces también pasa acá. A ver. ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Caray! No, no, no. Oigan, señores, está de regreso. Mindy Arena. Nos vemos en una hora.